un tal Jesús. Dios está de nuestra parte. Amaneció lloviendo sobre Galilea. Las nubes negras avanzaban desde el Líbano y cubrían la llanura de Esdrelón. Como flechas de fuego, los rayos cruzaban el cielo y estallaban en las copas de las palmeras. Eran las tormentas del verano. Toda la mañana estuvo lloviendo. La tierra empapada no podía tragar más agua, pero las nubes reventaban cada vez con más furia. ¡Maldita sea! ¡Es granizo! ¡Es granizo! Era mediodía cuando escampó. Los pescadores fuimos deprisa a sacudir las velas mojadas de nuestras barcas y a estirar las redes que chorreaban agua. Al salir, escuchamos un rumor de voces chillonas en el campo. Las mujeres corrían alocadamente, lamentándose y tirándose de los pelos. Los hombres iban detrás, con la cabeza gacha, silenciosos. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran las mujeres? ¿Quién se ha muerto? ¡El trigo! ¡Murió el trigo! Los campesinos salían de sus casas corriendo hacia los campos donde tenían sus sembrados. La granizada había destrozado el trigo a punto de cosechar. ¡El trigo! ¡Murió el trigo! ¡No habrá pan este año para los pobres! Capernaum entera salió a llorar el trigo perdido, como si fuera un hijo muerto. Los artesanos, los mercaderes, los pescadores del lago y hasta las prostitutas de la calle de los jazmines, todos fuimos a los sembrados a lamentarnos con los campesinos. Si ellos no cosechaban el trigo, nadie comería pan. ¡Maldito aguacero! ¿Qué va a ser ahora de nosotros? ¡A pasar hombre otra vez! ¡A tocar en la puerta de los usureros! ¡Y a salir a los caminos pidiendo limosna! ¡Y a venderle el alma al diablo a ver si nos da 4 céntimos por ella! Pedro, Santiago, Jesús y yo íbamos juntos en medio de aquel griterío, chapoteando entre las espigas destrozadas. Poco a poco nos fuimos alejando de la ciudad. Los campesinos subían por la colina de las 7 fuentes. Desde aquella altura se podía ver todo el campo inundado, confundido con el lago de Tiberíades. ¡Ay, vecina! ¿Pero qué pecado habremos cometido nosotros para merecer esta desgracia? ¡Miren! ¡Miren mi trabajo de todos estos meses! ¡Todo perdido! ¡Todo arruinado! ¡Maldita sea! Y ni siquiera la tierra es mía para enterrarme de una vez en ella. Resignación, paisano. ¿Qué otro remedio nos queda? Resignación, sí. Pero mañana, cuando mis muchachos rompan a llorar pidiendo un pan, ¿qué les digo? ¿Que coman resignación? Así es la vida, mijo. Para nosotros los pobres no hay más que eso. Bajar la cabeza y aguantar lo que venga. Pues yo no aguanto más. Porque llevo toda la vida aguantando, ¿me entiende? Un año y otro más. Y siempre lo mismo. ¿Hasta cuándo quieren que aguante? ¿Hasta cuándo? ¡Eh, paisanos! ¡Miren hacia arriba! ¡Levanten la cabeza, miren! En aquel momento apareció en el cielo, en un derroche de colores, el arco iris. Jesús fue el primero en verlo. ¡Miren el arco de Dios! ¡Es la señal de la paz después del diluvio! ¡Déjate tú de historia, forastero! ¡En el cielo habrá paz! Pero lo que es en la tierra, hay hambre. Y donde hay hambre, hay maldición y llanto. ¡No, mujer! Se acabó la lluvia y se acabaron también las lágrimas. ¿Qué resolvemos llorando y tirándonos de los pelos? ¿Y qué otra cosa podemos hacer?
Teníamos poco, ahora no tenemos nada. Solo nos quedan los ojos para llorar. No, abuela, nos quedan los ojos para ver al Mesías. ¿A quién dijiste tú? ¿Al Mesías? ¿Y dónde está ese señorito tan escondido que nunca asoma los bigotes? ¡El Mesías! ¡Que se dé un poco de prisa en venir! Porque al paso que vamos, nos sacarán a recibirlo con los pies para adelante. No, pero él llega. Sí, llega pronto. ¡Miren el arco, paisanos! ¡Dios viene bajando por él! ¡Nuestra liberación ya se acerca! La gente se fue juntando a nuestro alrededor. Jesús estaba a mi lado, con los pies descalzos, hundidos en el fango y la barba chorreando las últimas gotas de lluvia. Allá arriba, vecinos, atravesando el aire vecinos, recién lavado, escúchenme. El arco iris unía el cielo con fuerte. La tierra. Llovió de noche y de mañana, y nos parecía que el diluvio no iba a terminar nunca. Eso mismo pensó Noé después de 40 días soportando el aguacero. ¡Pero acabó saliendo del arca! Eso mismo se creían nuestros abuelos en Egipto, después de 400 años soportando el látigo de los capataces. Pero pasaron el Mar Rojo y salieron libres. Nosotros también llevamos 400 años aguantando y bajando la cabeza. Los faraones de siempre nos han tenido machacados como estas espigas de trigo. Nos molieron, nos trituraron, nos hicieron harina y el pan se lo han comido ellos. ¡Pero se acabó, paisanos! ¡Dios no espera más! ¡Y nosotros tampoco! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Pero qué está diciendo este tipo? ¡Mira tú! ¿A ti se te ablandó el seso con tanta agua o qué? Vecinos, a pesar de esto que ha pasado, a pesar del trigo perdido, ¡podemos alegrarnos! ¡Pero está chiflado, muchacho! ¿De qué demonios vamos a alegrarnos si lo hemos perdido todo? Si hemos quedado con una mano adelante y otra atrás. ¡Tenemos a Dios, abuela! ¡Nos queda Dios! ¡Y Dios está de nuestra parte! ¡Dios nos ha regalado su reino a nosotros, comprenden! ¡A nosotros, los muertos de hambre, los derrotados, los perdedores! ¡A nosotros! Cada vez se apretujaba más gente para oír a Jesús. Las mujeres dejaron de llorar y se exprimieron las faldas empapadas de agua y lodo. Los hombres meneaban la cabeza desconfiados y burlones, pero también se acercaban a escuchar. ¡Sí, de veras! ¡Podemos alegrarnos! ¡Felices nosotros, los pobres! ¡Porque de nosotros es el reino de Dios! Un viejo apoyó la barbilla en su bastón con aire triste. Me parece que tú nos estás tomando el pelo, muchacho. Ser pobre es una desgracia, no una felicidad. ¿Quién entra en un velorio a felicitar al muerto? Pero viejo, escúchame. Dios no te felicita por ser pobre, sino porque vas a dejar de serlo. Tú y todos nosotros. Empieza un mundo nuevo. ¡Ha llegado el reino de Dios! Para nosotros, los que lloramos viendo a nuestros hijos flacos y enfermos, para nosotros que hemos inundado la tierra con nuestras lágrimas, para nosotros será la alegría de Dios. Ahora tenemos hambre, pero cuando llegue el día de nuestra liberación, a nadie le faltará el trigo ni el vino. Pronto comeremos y beberemos en el reino de Dios, muy pronto. ¡Para nosotros, los hambrientos, la justicia de Dios! ¡Pronto, pronto! ¿Cuándo será eso? ¿Allá en el cielo? ¿En la otra vida? ¿Cuando nos hayamos muerto de hambre en esta? No, paisana. En la otra vida ya no hace falta el pan ni las lentejas. Esto es para ahora. ¡Para aquí abajo! ¡Es el reino de Dios que viene a la tierra! Jesús se agachó y cogió del suelo unos terrones mojados. Los ojos le brillaban como si tuvieran las manos un tesoro. Esta tierra será nuestra. Para los humildes es la herencia de Dios. La tierra, el trigo y el vino. Lo que quieras, mi hijo, pero yo tengo 80 años y todavía estoy por ver que una rana críe pelos y que un pobre le gane a un rico. Lo veremos, vieja. Con estos mismos ojos lo veremos. Ten confianza.
Felices los que tengan los ojos limpios para ver llegar el reino de Dios a la tierra. Algunos hombres se pusieron en cuclillas para escuchar mejor. El sol empezaba a asomarse entre las nubes y se reflejaba en los charcos que la tormenta había dejado sobre el suelo. A pesar del trigo muerto, nos pareció que todo no estaba perdido. El Mesías viene a nivelar la tierra. Ni colinas ni barrancos. Nadie encima, nadie abajo. Todos iguales, todos hermanos. Que a ningún hombre le sobre para que a ninguno le falte. Felices los que comparten lo que tienen con sus hermanos, porque Dios compartirá su reino con ellos. ¡Eso! ¡Eso es lo que yo he dicho siempre! Que si fuéramos menos tacaños, todos podríamos vivir tranquilos y sin tanta zozobra, ¡caramba! Pero es el grupito ese que se ha creído que el mundo es solo para ellos. Y así estamos como estamos. Todos nosotros peleando por cuatro espigas de trigo. Y ellos con el granero repleto. ¿Tú crees que hay derecho a eso, forastero? ¡Dime! ¡Dígame! Por eso, nunca hay paz ni puede haberla mientras no se abran las puertas de todos los graneros y nadie pase necesidad. Hay muchos que hablan de paz y se llenan la boca con lindas palabras, pero con sus manos roban y matan. Hablan de paz, pero son hijos de la guerra. ¡No, a esos no! Dios felicita a los verdaderos artesanos de la paz, los que trabajan por la justicia. ¡Esos son los hijos de Dios! Los ricos son ciegos. Un ciego no puede ver los colores de este arco iris. Y ellos tampoco ven el sufrimiento de nosotros. No quieren verlo. ¡Ambiciosos! Ellos sí que van a arruinarse cuando llegue el momento. Ellos van a dar gritos pronto. Los mismos gritos que nosotros ahora damos. Ellos ahora ríen. Pero muy pronto van a llorar. ¡Sí, a llorar! Y a dar alaridos cuando Dios les vacíe las arcas. Cuando el Mesías les arranque la ropa y los anillos. Y les deje sin pan y sin dinero para comprarlo. Igual que ellos hicieron con sus trabajadores. Sí, paisanos. Las cosas van a cambiar. Y los últimos serán los primeros. Y los primeros los últimos. ¡Cuidado, Jesús! ¡Ten cuidado! Aquí hay mucha gente y siempre sale un soplón. Después van a decir que estamos alborotando. Que digan lo que quieran, Juan. ¡Vecinos! Cuando los grandes nos odien, cuando nos persigan de pueblo en pueblo y nos arrastren ante los tribunales, ¡alegrémonos también! Así pasó siempre con los que reclamaron justicia. Así persiguieron a Elías y a todos los profetas. Y por eso el profeta Juan está ahora en la cárcel. ¡Pero no importa! Dios felicita a los que hablan claro y arriesgan su vida por defender a los demás. ¡Sí, amigos! Hay que gritarlo al descampado para que estas palabras las escuchen también los campesinos de Corosaim y los artesanos de Betsaida y los pescadores de Tiberíades y las prostitutas de Magdala. Para que esta noticia corra como una liebre suelta por el valle y la oigan todos, desde la fuente de Dan hasta la tierra de Beersheba. ¡Dios se ha puesto de nuestra parte! ¡Dios está con nosotros, los pobres, y lucha a nuestro lado! Todo esto lo dijo Jesús en la colina de las siete fuentes, la que mira hacia el lago, cerca de Cafarnaúm. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.